estamos. ¡Cielos! Esos eran muchos merodeadores. Rayos. Hola, Ethan. Supongo... ¿sí? ¿Cómo te va, amigo? Cabo, amigo, me alegra verte. ¿Sí? ¿No querías unirte a esos imbéciles? Ni loco. Y no tenía idea de qué me iban a hacer. Sí, bueno, no iba a ser bueno. ¿Estás bien como para salir de aquí por tu cuenta? Sí, sí. Gracias, amigo. Puedo usar esto. Más recompensas.
Fight, Screamer. Saint John al Capitán Curry. Ya está, señor. El chico va en camino. Buen trabajo, Saint John. Ha sido una gran parte de lo que nos vuelve exitosos. El ejército del condado Deschutes no sería lo mismo sin ti. Gracias. Me comunicaré más tarde para saber si llegó, señor. Gracias. Me comunicaré más tarde para saber si llegó, señor. Gracias. Me comunicaré más tarde para saber si llegó, señor. Saint John fuera. Ah, maldita sea, una emboscada. Ah, lo sentiste, ¿eh? Maldito francotirador. Por fin, rayos. ¡Maldito motor! Bien. Ah, veamos. Listo. Ugh.
Perfecto. Simplemente perfecto. Puedo usar esto. No hay nada como la chatarra. Deacon St. John al Capitán Currier. ¿Cómo está el chico? Bien. Un poco deshidratado y hambriento. El cocinero me dice que casi se acaba el comedor él solo. Bueno, dile que me guarde un poco. St. John fuera. Veamos qué puedo hacer. Vamos. ¿Y ahora qué quieres de mí, Ryan? Me alegra que tu esposa esté viva. Ok, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los freakers, están mutando. Algunos más rápido que otros. Ajá. Aún no le pusimos un localizador para monitorearlo, detenerlo periódicamente, extraerle muestras de sangre y ver el avance del virus. Ok, ¿y por qué me necesitas? Él deambuló hacia el territorio del ejército. Sí. No podemos acercarnos. No es zona de vuelo, ahí lanza cohetes. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo encuentres, necesito que hagas algo por mí. Con esto puedes hacerle una biopsia de campo. Necesitamos muestras de sangre y de tejido. ¿Puedes hacerlo? Sí, me las arreglaré. Por cierto, lindo uniforme, cabo. ¿Te queda bien? Jódete. La señal proviene de algún lugar cercano al Monte Scott. Hay una cueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo muy elevado. Creemos que tal vez se dirige hacia allá. Hay algo más que me gustaría que revisaras. Enviamos a un equipo, a pie. Nunca volvió. Solo avísame si los encuentras. Aquí hay personas que necesitan saber lo que pasó. ¿Y qué más? ¿Puedes decirme del freaker que rastreas? No tenemos todas las respuestas. Solo sabemos que los infectados están mutando. Hablamos de un salto de millones de años en la evolución.
Creemos que se comunican entre ellos mediante feromonas, al igual que las hormigas, las abejas y otras. Bueno, para mí, eso suena como un montón de tonterías. Cree lo que quieras. Cuando veas a nuestro sujeto de pruebas, cambiarás de parecer. Como hay en fuera. Matando Freakers. Al fin están haciendo la cuenta. ¡Hijo de puta! ¡Escóndanse de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debo cubrirme! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Hijo de puta! ¡Cayó! ¡No me he caído! ¡Mierda! ¡No corras! ¡Hay que correr! ¡No te mueves, eh! ¡No se está moviendo! ¡Atrápenlo! ¡Oye, Rate! Voy. ¡Vamos, Al! ¡Ya basta de estupideces! ¡Sabemos que estás ahí! ¡No vamos a dejar de buscarte! Y cuando te encontremos, no te gustará lo que ¿Dónde queremos. Está? Pero si te rindes, seremos amables. ¿Qué? ¡No! O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Ustedes ya están listos? Sí, estamos a la espera. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Mierda de Freakers. Mierda en todas partes. Oye, O'Brien, ¿tienes idea de qué se llevó a tus hombres? ¿Me dirijo hacia una horda? Ni idea, nunca supimos de ellos de nuevo. Recuerda, si los encuentras, aquí hay gente que estará agradecida. ¿Agradecidas, agradecidas? Sí, eso cambia todo. Sí, entiendo. Bien. Me encargaré de eso. Adiós. O'Brien, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres perdiste? Cuatro.
Cuatro hombres. Un investigador y tres soldados. Sí, lo saben. ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador, Coop, es un amigo cercano. Si tú haces esto, yo haré todo lo posible para ayudarte a rescatar a tu esposa. O'Brien fuera. O'Brien, dime más de tus tonterías mientras yo rastreo a tu Flicker mascota. Háblame sobre el virus y me refiero a algo que no sepa. Para quienes se expusieron, la posibilidad de padecer la infección viral es casi del 100%. En las primeras semanas, casi todos los menores de 12 años habían muerto. Está relacionado con cómo la pubertad o la falta de ella afecta la respuesta inmune del cuerpo. Casi todos los mayores de 60 años también murieron. Sus cuerpos no pudieron lidiar con la veloz mutación genética a nivel celular. Todos los demás que se expusieron se transformaron por la mutación de los genes. La cuestión es que el virus está mutando a un ritmo exponencial. Ya sé, no dejas de decir eso. ¿Qué significa? Significa que el sujeto infectado, como el Flicker que estás rastreando, es muy distinto a los que has visto. Hemos rastreado e identificado más de 12 mutaciones. ¿12? Sí, y ese es solo el comienzo. No creerías algunas de las cosas que hemos visto. Sí, bueno, probablemente sí. St. John fuera. Ay, hay uno. Otra bengala. Sí, este debe ser el camino. Ahí hay otro. ¿Por allá? Mierda, nunca lo vio venir. O'Brien. Yo llegué hasta tu hombre y... Sí, está muerto. Su identificación dice Hernández. ¿Cómo pasó? Bueno, no soy forense, O'Brien. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Algo lo desgarró este Flicker que estoy rastreando. ¿Hay algo que deba saber al respecto? Nada que yo sepa. O'Brien fuera. Equipo de Nero. Bueno, debió haber ido por ahí. Tal vez por aquí.
¿Qué diablos fue eso? Cayó muy rápido. O'Brien, encontré a otro de tus hombres. Su identificación dice que su nombre era H.S. Patterson. Bien. Gracias por avisarme. No preguntaste, O'Brien. ¿Qué fue lo que no pregunté? Si estaba muerto o vivo. Su radio ha estado muerto por 12 horas. Todos los radios han estado muertos por 12 horas. No necesito preguntar. Gracias por hacer esto. O'Brien fuera. Otra bengala. Ahí está el último. Tal vez por ahí. Encontré uno más. Su identificación dice que su nombre era Robinson. De acuerdo. Gracias. Yo le avisaré a su familia. Así que ustedes tienen familias. ¿Pudieron sacarlas mientras todo se venía abajo? No me disculparé por tener suerte o al menos más que otros. Sí, algunos de nosotros aún tenemos familia. No muchos, pero algunos. Eso es grandioso, O'Brien. Me alegro por ti. Sí, nadie lo pidió. Ahí está el último. Cooper, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Equipo Bravo Nero, respondan. Habla el comandante James O'Brien. Respondan si están recibiendo esta transmisión. Coop, contéstame. Un radio de Nero. Por aquí. Debe ser Cooper. ¿Qué demonios hacías aquí abajo, amigo? Hallé al último hombre. Su tarjeta dice Cooper. Enterado. ¡No, no! Espera, aún está vivo, espera. Oye, Cooper, Cooper, Cooper. Oye, 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 aquí, aquí. Voy a sacarte de aquí, ¿ok, amigo? ¡Cooper! ¡Adelante! Lo siento, mi equipo se fue todo al carajo. Levántate. ¡No! Sus piernas están rotas. Aguarda, quédate con él. Te enviaré otro equipo. ¡No!
Mi traje tiene una fuga. No voy a lograrlo. Déjame hablar con Jen. ¡Trae a Jen ahora! Cooper, ¿qué demonios te hizo esto? ¿Qué pasó? Todo fue tan rápido. No lo vi. No lo vi venir. ¿Estás diciendo que un freaker hizo todo esto? Richard. El Richard. ¡Cooper! ¡Cooper! ¿Estás ahí? ¡Jen! Estoy aquí. ¿Puedo oírte? No puedo creerlo. Creí que nunca volvería a oír tu voz. Escúchame. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me oíste? Jen. Me alegra haber oído. ¿Con qué demonios estoy lidiando aquí, O'Brien? Háblame. Los chicos del laboratorio lo llamaron Richard. ¿Richard? ¿Qué? ¿Tiene brazos largos? ¿Garras? ¿Qué? No, solo es rápido. Lo cronometramos y se mueve a 65 kilómetros por hora. ¿65 rayos? Y si no es fuerte, tal vez debas abortar. No. ¡Maldición! Tengo que retrasarlo. ¿Explosivos? Eso debería ser. Trampas. Debo usar una trampa. ¡Vamos! ¿Cómo, Brent? Tenemos infrarrojo. Podemos rastrear la horda. ¡Tómalo! Rayos. Espero que valga la pena, O'Brien. O'Brien, tengo tus muestras. ¡St. John! ¡Sal de ahí! ¿Qué? ¡Sal de ahí, ahora! ¡Viene una horda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Mierda! ¡Se están acercando! Sí, eso es lo que necesitamos.
Sí, eso debe acabar con esos tipos. ¡Se están acercando! Sí, es hora de acabar con esos tipos. Una recompensa. ¡Pero qué mierda!
Esto. ¿Qué es eso? Rayos, O'Brien. ¿Lograste salir? Sí, lo logré y no gracias a ti. Transmitiendo coordenadas. O'Brien fuera.
O'Brien, tus hombres murieron por esto. Espero que lo valgan. Dios, escúchate. Esos eran mis hombres. No necesito que nadie más me diga. Tú vuelas en tu helicóptero arriba de la mierda y regresas a qué, a un acogedor búnker o lo que sea. No tienes idea de cómo es aquí, lo que cuesta sobre... No quiero escuchar. ¡No, oh, esos hombres! Cooper, los otros no tenían idea de hacia dónde iban, pero tú sí. ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cierto? Llámame cuando tú y tu mujer estén listos para la recogida. Espero que esta vez subas al helicóptero con ella. ¡Un Screamer! ¡No! St. John, Capitán Corey a St. John. Por favor, repórtate conmigo en Diamond Lake. Sí, Capitán, aquí soy. Recibido. Sí, así es. Debo terminar de quemar esta zona infestada. Sí, creo que volveré después para quemar estos nidos. Ah, solo cerraré los ojos un momento. Para volver al trabajo. Hmm.
Está bien. Bien. ¿Qué es esto? Un envase de combustible. Lo necesitaba. Eso debería bastar. Tan mal como ayer, ¿sabes? Es el cabo St. John. ¡Abran! ¡Juntos! ¡Háganlo juntos! ¡Ya voy, sargento! ¡Sí, señor! ¡Voy, sargento! Cabo St. John, tengo una tarea importante para ti. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudar? Enviamos una patrulla al norte, a la carretera 97, para investigar a un grupo de anarquistas.
¿Alguna vez te has enfrentado a ellos? ¿Anarquistas? ¿Los imbéciles que dejaron esos malditos montones de piedra por todos lados? Sí, sí, me los encontré un par de veces, hace mucho tiempo. Yo pensé que los habían matado a todos. Es claro que no. Marqué su ubicación en tu mapa. Te enviaré solo por si atraparon a alguno de nuestros hombres. Sí, entiendo. Tengo más posibilidades de rescatarlos con vida, entendido. El comandante de la patrulla, el sargento Mitch Allen, es un buen amigo mío. Sí, señor. Yo haré lo que pueda. Cuento contigo, cabo. Retírate. ¡Ay, maldición, un oso! Chatarra, bien. Siempre se necesita esto. ¡No menos!
Aquí vamos. Listo. Ese es un gato grande. Aquí es. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Ahí estás. Huellas de la milicia. El Capitán Curry me dice que era uno de nuestros mejores motociclistas. Si dejas que se aleje, no podrás atraparlo. Sí, ya veremos. St. John fuera. Ah, carne. Bueno, ¿a dónde? En marcha. Coronel, lo vi. ¡Ah, por favor! No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? ¡Hijo de puta! No
dejes que se escape. No dejes que se escape. ¿Cómo estás, amigo? Parece que estás teniendo un día caótico, ¿no? ¿Así es como te gustan? ¡No me atraparás vivo! Bueno, creo que ya lo hice. A mí no me importa mucho, de cualquier forma. Malditos anarquistas. Coronel, lo atrapé vivo. No, estoy aquí transmitiéndole las coordenadas. Buen trabajo, cabo. No me dejes aquí. No me dejes. Puedes arreglarla. Aquí. Espera. Listo. No me dejes. ¡Los Freakers! ¡Los Freakers! ¡Espera! ¡No me dejes! ¡Por favor! Yeah.
tengo que revisar más cerca. ¿Hacia dónde? Vaya, equipo de la milicia. Parece que los capturaron. Más huellas. Bien, revisemos. ¿Qué tenemos aquí? Te tengo. Las huellas van hacia allá. ¿Una mina? Sí, es esta. Oye, capitán, los encontré. Parece que están escondidos en una mina. ¿Tienen rehenes? ¿Están vivos? Aún no lo sé, pero si es así, llegaré a ellos. Señor, si tienen a tu amigo... Gracias. Cubrí fuera. ¿Dónde te están escondiendo? Una mina. Otra maldita mina. Símbolos anarquistas. Este debe ser el lugar. Entonces, ustedes pensaron que podían instalar su campamento y robar los envíos de suministros de la milicia. De acuerdo, Allen. Allen, debes estar por aquí. ¿Quién está ahí? ¡Mierda! ¡Se está desangrando! Anarquistas, definitivamente. Otra señal anarquista. ¿Qué? Thank you.
Maldita mina grande. ¡Ey! ¡Malditos anarquistas! ¡Los odio a todos! ¡Malditos! No lo dejes. Podemos hacerlo. ¡Puta madre! ¿Quién era? Ahí está. ¿Dónde está? Ese era el último. Hasta luego. ¡Oiga, sargento! ¿Usted es Mitch Allen? Pensé que ya no la contaba. Gracias. Gracias, amigo. Pensé que todo había terminado. ¿Estoy seguro de que estará bien aquí por su cuenta? Bien. De acuerdo. Gracias, amigo. Te debo la vida. Voy de regreso. Les contaré lo que hiciste. Lo juro. Solo hago mi trabajo. Oye, ¿a dónde fuiste? Okay.
Capitán, yo encontré a tu hombre. Debería estar regresando a Diamond Lake. Buen trabajo, señor. Llamaré en un rato para ver cómo está Saint John fuera. Oye, capitán, ¿volvió bien el sargento? Ahora está en la enfermería. Creo que se recuperará por completo, gracias a ti. Bueno, solo hago mi trabajo, señor. Bueno, pues ese fue un... Hace poco tiempo estuve ante ustedes y lamenté la pérdida del capitán.
Estás aquí. Oye. Hola, amigo. ¿Cómo te fue? Esto es lo que encontré. Oh, amigo, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Hermano! Me salvaste la vida, amigo. Claro. Gracias. ¿Necesitas otra cosa, Weaver? Weaver, ¿tú? Seguro. Oye, Cabo Saint John. Eres bueno, hermano. Hermano de otra madre. Hola, Dick. Cabo. Hola, sargento. Bien. Cabo Saint John, Dick. Nos vemos. Oye, Cabo, no debes estar aquí. Deacon Saint John. Hola, sargento. ¿Qué tal te va? ¡Oh, qué gran derrochador! Bueno, sí, cualquier cosa ayuda, ¿no? Solo haces uso de tus derechos de la segunda enmienda, ¿verdad? ¿Ah? De acuerdo. Oye, Cabo Saint John, nos vemos luego. Cabo Saint John. Sargento, ¿qué tal la vida acelerada? Sí, bien. Buen trabajo. Bien. Cabo, vuelve entero, ¿sí? ¡Muévete, amigo, muévete!
Oye, ¿qué haces aquí? Solo descansaré un poco. Un errante trajo más carne. Amigo, sé que podemos usarla. Así es, debo quemar el resto de los nidos. Oye, capitán, ¿volvió bien el sargento? Ahora está en la enfermería. Creo que se recuperará por completo, gracias a ti. Bueno, solo hago mi trabajo, señor. Bueno, pues ese fue un gran trabajo. Gracias, Cabo. De parte mía y de Mitch. Sí, señor. Saint John fuera. Coronel, me reporto. ¿La patrulla tiene al prisionero? Temo que no. Cuando llegaron por él, estaba muerto. ¿Muerto? Veneno. Se suicidó. No sabemos bien cómo. Oh, lo siento, señor. No lo sientas. Cualquier cosa que supiera sobre nosotros, murió. Sí, señor. Saint John fuera. Yeah!
¡Es tuya! ¿Dónde está, maldito burro? Está cerca. Sí, señor.
Cabo Saint John, abre. A trabajar, gente, mantengan el ritmo. Yo voy a seguir, sargento. Deacon, bien. Tengo una misión importante para ti. Por eso estoy aquí, señor. Unos merodeadores atacaron nuestras líneas de suministro. Marqué su posición en tu mapa. Creemos que usan una red de cuevas al sur del lago del cráter como su base. Cuevas, bien. No hay recursos suficientes para un asalto completo. Así que quieres que vaya en silencio y me encargue. Te dejaré los detalles a ti, Cabo. Retírate. Ah, no se ve tan mal. Debe funcionar. Se dice, hay una litera clamando por mí. Solo cerraré los ojos un momento.